Hola, bienvenidos a mi canal, amigas y amigos. Y bueno, pues el día de hoy, por petición de las amigas en mi grupo, les voy a mostrar cómo tejer este que es el cuadro con flor margarita en el centro. Y bueno, les voy a mostrar dos formas diferentes de tejer la flor, ¿sí? Y bueno, amigas, una de las sugerencias que les voy a dar es tejer con el gancho del número 5, ¿sí? Estos cuadros los van a tejer para manta o si bien, si su lana es muy gruesa. Usen el gancho de número 5, ¿sí? Para lana de 4 milímetros. Y para su lanita de 3 milímetros, usen el gancho de número 4, ¿sí? Para que sus cuadritos les queden a la medida y no les vayan a quedar muy flojos o muy grandes. O bueno, amigas, también ustedes, pues téjanlos como ustedes quieran, con el gancho que les indica su material, pues para que ustedes vean cómo queda. Sí, amigas, pero bueno, son los mismos pasos, no importa el material ni el gancho que ustedes usen. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si Ahora sí, amigas, comenzamos? estamos listas para iniciar. Todo lo voy a tejer con el gancho de 4 milímetros. ¿Sí? A este número no le hagan caso, amigas. 4 milímetros es el gancho con el que voy a tejer. Bueno, iniciamos haciendo un arito mágico para tejer el centro de nuestra flor. Así, ajustamos el arito. Y vamos a levantar las primeras tres cadenas. Una, dos y tres. Todo lo voy a tejer en puntos altos. Así que adentro del arito vamos a tejer un total de 12 puntos. Contamos que llevamos 1. Este va a ser el punto número 2. Ups. Punto número 2. Punto número 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 y el último, el punto número 12. Muy bien, amigas. Ups. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Estiré muy fuerte. Muy bien. Nos salimos del tejido para cerrar todo el círculo, todo nuestro circulito, nuestra primera vuelta. Y bueno, esta hebra que nos queda por aquí, amigas, la echamos para atrás. Entramos en este espacio, en el primero, y de aquí la echamos para atrás. Así. Muy bien, ahora sí, apretamos los puntos y cerramos toda la vuelta con un punto deslizado. Aquí, amigas, esta es la primer cadenita en este espacio, cerramos. Ahí está. Y bueno, pues hasta aquí, amigas. Esta va a ser la vuelta número 1 para todas las flores. Subimos una cadenita, estiramos y cortamos un poquito largo para poder ocultar al final. ¿Sí? Así. Muy bien. El siguiente paso es muy importante y es con ayuda de una agujita, amigas, pues vamos a ocultar este trocito que nos quede bien, bien oculto y también que vaya girando así, lo vamos a ocultar circularmente para que nuestra flor no se nos vaya a desbaratar. Así. Muy bien. Y luego le vamos a hacer un nudito de remate para que quede mejor asegurado. Híjole. Está. Así. Ay, no, amigas, qué cosas más minuciosas, ¿verdad? Bueno, voy a ocultar este último trocito que me quedó por aquí. Ahora sí, para cortar. Ahí está. Y esta hebra también, amigas, la ocultamos. Ya para que no ande por ahí. Ahí está. También ocultamos. Pues ya para que no nos estorben la siguiente vuelta. Y bueno, amigas. Una vez que finalicen este paso, pues a mí me gusta, ¿verdad? Cuando voy a tejer cojines o mantas que lleven muchos cuadros, siempre tejo primero todos los círculos, todos los centros, y ya cuando tengo listos, pues varios, ¿verdad? Si voy a hacer el cojín, los cojines por lo regular llevan 16 cuadros por cada lado, 16 por el lado de enfrente y 16 por el lado de atrás, ¿verdad? Entonces los tejen todos sus 32, ¿verdad? Sus 32 circulitos y van a hacer el cojín
por ambas caras llenas de cuadros. Si nada más van a hacer el lado de enfrente, pues tejan 16 nada más. Y para una manta, pues yo siempre empiezo con 50, ¿verdad? Y ya de ahí voy tomando la medida. Si es una manta muy grande, si es una manta más pequeña, pues hacen menos, ¿ok? Bueno, primero preparan todos sus círculos. Y ahora sí pasamos al siguiente listo, paso. Amigas, pues cambiamos de color. El color pues es del color de la florecita, ¿sí? En este caso pues son margaritas, así que son blancas. Pero si ustedes quieren hacer otra flor, otro color, ustedes cambian el color que más les guste o una de cada color, ¿sí, amigas? Bueno, pues iniciamos entonces en cualquiera de los espacios el mismo número de gancho, ¿verdad? Y iniciamos aquí en cualquiera de los espacios, pasamos la hebra y vamos a tejer en puntos altos nuevamente, subimos dos cadenitas y en ese mismo espacio debemos tener tres puntos juntos. Bueno, ya tenemos el primero, contamos uno, este va a ser el segundo, punto número dos y punto número tres. Esos tres puntos los vamos a convertir en un pop, entramos en este espacio, en el primer punto y aquí colocamos la hebra. Ups. Y la pasamos por ahí para convertirlo estos puntos en un pop. Muy bien, ahora tres cadenitas de separación, 1, 2, 3 y sin brincarnos ningún espacio, espacio que sigue, vamos a tejer nuevamente tres puntos juntos, 1, 2 y 3. Y ya vieron, amigas, qué facilito. Muy bien, nos salimos del tejido, vamos a entrar en el primer punto, encima del primer punto. Aquí vamos a pasar la hebra y tres cadenitas de separación. 1, 2, 3. ¿Sí? Siguiente espacio, tres puntos juntos. Ay, amigas, pues así de fácil, miren. Tres puntos, nos salimos, entramos, colocamos, pasamos, tres cadenas. Ay, amiga, se me hizo bien padre, ¿verdad? Y bueno, pues el siguiente también. Tres puntos juntos. Nos salimos del tejido. Estas son de las flores dinámicas, ¿verdad? Donde movemos mucho las manos. Y bueno, amiguitas, pues estos son todos los pasos para esta flor. Está muy fácil, está muy bonita. Y les va a quedar preciosa, ¿verdad? Siempre hay que entrar, ¿verdad? En el primer punto, ¿ok? Así. También si ustedes quieren hacer cuatro puntos juntos, pues les va a quedar su flor con el pétalo más levantado. Pero así me parece que les va a quedar mejor, amigas, ¿ok? Bueno, finalizamos toda la vuelta con esos mismos pasos. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Tres cadenitas de separación y el pop. Listo, amigas, pues aquí ya finalicé todos los pétalos, quedó precioso, ¿verdad? Y vamos a rectificar, debemos tener un total de 12, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Finalizamos con las últimas tres cadenitas de separación y vamos a cerrar en este espacio, encima del primer pop, con un punto deslizado. Entramos en todo el espacio, punto deslizado. Y listo, amigas, subimos una cadena y aquí ya podemos cortar. Bueno, aquí ya lo corté, ¿sí? Cortamos un poquito largo, pero no tanto. Es que aquí ya se me había acabado la hebra, amigas. Muy bien, ¿sí? Para poder ocultar al final. Bueno, amigas, este es un tipo de flor que podemos hacer con el pop, pero podemos hacer otra flor diferente que va a quedar muy similar con ramillete, ¿sí? Estas son las dos que podemos tejer. Vamos a tejer el mismo círculo todo igualito, pero ahora van a ver cómo se va a ver con puntos en ramillete. Entonces vamos a subir una, dos y tres. Tres cadenitas, pueden ser dos o tres, no importa. Ahora damos la lazada y vamos a entrar en el mismo espacio. Jalamos la hebra, salimos por uno, por dos y aquí nos detenemos. Lazada, mismo espacio, salimos por uno, por dos y aquí nos detenemos. Salimos por todo y tres cadenas, una, dos y tres. Siguiente espacio vamos a tejer igualito, saliendo por uno, por dos, aquí nos detenemos. Nuevamente, igual,
tres puntos, ¿ok? Así. Salimos por todo y las tres cadenas. Voy a tejer el siguiente igualito. Y las tres cadenas. Y listo, amigas, pues estos son todos los pasos también para esta flor, que también es una flor margarita, pero con los puntos en ramillete, así. Y son los mismos pasos, nada más que vean. Esta, los pétalos quedan así y con los pop quedan así. Entonces, ustedes deciden cuál les gusta más, ¿sí? Y las dos se van a tejer igual, se va a convertir en el mismo cuadro y les va a quedar igual, pero vean, ¿sí? Sí cambia y sí se ve diferente. Sí, también en el cuadro. Este es un poco más plano y este tiene textura. Entonces, ustedes pueden decidir aquí cuál de las dos les gusta más, ¿verdad? Y dependiendo, pues ahí tejen todos sus cuadros. Bueno, amigas, esta fue la que me pidieron a mí, así que esta es la que vamos a convertir en un cuadro. También esta, pero vamos a hacer este, amigas. Bueno, ya cuando tengan listo la florecita, amigas, comenzamos el siguiente paso, y que es pues ya convertirla en cuadro. Muy bien. Aquí donde finalizamos en este espacio, fíjense, vamos a dividir todos los espacios. Vamos a tejer una esquina y dos grupos. Una esquina, dos grupos, una esquina, dos grupos, ¿ok? Bueno, iniciamos aquí donde finalizamos. Y vamos a subir una, dos, tres cadenitas. En ese mismo espacio, tejemos tres puntos. Llevamos dos y tres. Ahora dos cadenitas de separación y en el mismo espacio tres puntos juntos. Dos y tres. Miren, amigas, aquí ya tenemos la primera. Estoy jalando un poquito de hebra porque se me está atorando. Muy bien. Ya tenemos la primera esquinita, ¿verdad? Así se van a tejer todas las esquinas, igualito como tejimos esto, con tres grupos juntos separados por las dos cadenitas. Ahora, inmediatamente vamos a dar la lazada y vamos a entrar al siguiente espacio con tres puntos juntos. Uno, dos y tres. Muy bien, espacio que sigue, tres puntos juntos. Uno, dos y tres, ¿ok? Aquí están dos grupos de tres y una esquina. Ahora ya nos toca la siguiente otra esquinita. Nos preparamos para una esquina con tres puntos, dos cadenitas de separación y tres puntos en el mismo espacio. Y vea, tenemos aquí esquina y esquina, ¿sí? Y esto es lo que vamos a repetir en las cuatro caras de nuestro cuadro, ¿sí? Esquina, dos grupos, esquina. Ahora, inmediatamente, ¿verdad? Ya finalizamos, damos la lazada, entramos y tejemos tres puntos. Uno, dos y tres. Siguiente espacio, tres. Uno, dos y tres. Nos preparamos para una esquina. Tres puntos, dos cadenitas de separación y los tres puntos. Ya tenemos aquí la esquinita. Ahora un grupo en el próximo espacio, un grupito de tres. Siguiente espacio, grupito de tres. Siguiente espacio, nos preparamos para una esquina. Con dos cadenitas de separación. Y los tres puntos que nos faltan. Siguiente espacio, grupo de tres. Ups.
Se me desbarató un punto, amigas. Ahí va otra vez. Siguiente espacio, grupo de tres. ¿Y qué creen, amigas? Pues ya finalizamos la primera vuelta donde convertimos nuestra flor en cuadrado. Muy bien. Aquí, una vez que finalice, pues cerramos en este espacio con un punto deslizado. Y vean, amigas, pues nos salimos del tejido, acomodamos las esquinas, ¿verdad? Estiramos fuerte, amiguitas. Que no nos dé miedo desbaratar nuestro tejido. Si se desbarata es que lo hicimos mal. ¿Verdad? Ahí va. Que quede bien acomodadito ya para que se vaya viendo bonito, ¿verdad, amigas? Vean, pues ya quedó. Ahí está. Ahora, la siguiente vuelta, estos cuadritos que compartieron consisten en dos vueltas. Entonces, podemos iniciar aquí, pero prefiero que lo aprendan viniéndose hasta acá con dos puntos deslizados, así. Ahí está, ya estamos en la esquina y siempre esquina sobre esquina, esquina sobre esquina, ¿ok? Entonces, iniciamos con tres cadenitas y los tres puntos juntos. Las dos cadenitas de separación y en el mismo espacio los tres puntos juntos. Ahí está. Ahora, amigas, sin subir cadenas y nada, ¿verdad? Nada más damos la lazada y nos pasamos, localizamos el siguiente espacio y entramos por todo el espacio. Y tejemos los tres puntos juntos. ¿Verdad, amigas? Pues así. Ahora, siguiente espacio, tres puntos juntos. Siguiente espacio, tres puntos juntos. Y vean, pues ya aumento, ¿sí? Abajo hicimos dos grupos, ahora vamos a tener tres grupos. ¿Sí? Aumenta solito, amigas. Bueno, ahora, esquina sobre esquina, aquí ya nos preparamos para una esquinita y ya pues ya sabemos que en lo que consiste, ¿verdad? Ya sabemos que son tres puntos, dos cadenas y tres puntos. Y listo, amiguitas. Ups, me faltó uno. Ahora sí, miren, aquí vamos a tejer un grupo, otro grupo y otro grupo. Ahora van a ser tres grupitos. Un grupo, dos grupos. Amigas, pues ven, ya finalicé toda la vuelta. Aquí, amiguitas, pues cerramos, ¿verdad? Con un punto deslizado en el primer espacio. Y bueno, si ustedes quieren ir haciendo crecer este cuadro más grande, pues ya nada más ustedes aquí caminan así con puntos deslizados hasta la siguiente esquinita. Hasta aquí suben las tres cadenitas y vuelven a iniciar toda su vuelta, igualito. Y ahora van a tener 1, 2, 3, 4 grupitos, ¿ok? Así. Y continúan y continúan y continúan todas las vueltas pues de su cuadro. Pero bueno, una vez que finalicemos, amigas, hasta aquí, porque hasta aquí vienen el ejemplo que ustedes me dieron. Bueno, el ejemplo que dio una amiga ahí por la página es hasta aquí. Entonces aquí ya nada más subimos una cadenita, cortamos un poquito largo para poder ocultar al final todas estas hebras. Y listo, amigas. Pues vean, aquí ya nada más estiramos un poquito. Y bueno, no sé si les di este consejo, pero a mí cuando se trata de cuadros para manta, me gusta tejerlos con el gancho del número 5 o con los del 4.5 para que la manta no quede tan, tan rígida y tenga así como que se mire muy bonita. Que vean, amigas, pues quedó sin querer, ¿verdad? Como la bandera de Argentina. ¡Uy! Todas mis hermosas amigas de Argentina, ¿verdad? Que tengo muchas amigas de Argentina, de Brasil, de Chile y de Colombia. Creo que tengo más amigas de esos países que de México, ¿eh? ¿Dónde están mis amigas de México, No, hombre, amigas, ya nos están ganando, pero no importa, ¿verdad? No importa de dónde seamos, amiguitas. Pero vean, quedó bien bonito, ¿verdad? Sí parece la bandera de Argentina. Les mando un abrazote a mis amigas hermosas que siempre me dejan bellísimos comentarios y cosas hermosas. En cada video siempre recibo muchas
palabras bellísimas, pues que me llenan de mucho aliento para seguir tejiendo, amigas, y mostrándoles pues todas estas hermosuras que siempre me están compartiendo, que quieren aprender, y pues aquí está, amiguitas, vean, ya quedó así. ¿Y recuerdan la otra flor? Pues ya la tengo también, amigas, miren. Estas son, pues así la forma, amigas, los mismos pasos, ¿eh? Igualito como tejí esto, lo tejí para este cuadro. Igualito, pero vean, esta es la primera flor, digo, la segunda flor con ramillete. Esta es la flor ramillete, ¿cómo se ve, amigas? Y esta es la flor, ¿verdad? Esta es la flor pop. Y bueno, pues aquí les dejo entonces este videíto para que lo pongan en práctica y se tejan mantas, cojines, todo lo que se les ocurra por ahí, amigas, ¿sí? También si lo quieren más pequeño, ¿verdad? Pues hacen ustedes su cuadrito nada más con la primera vuelta, ¿verdad? Para que les quede así más chiquitín y también se mira muy hermoso. Bueno, amiguitas, pues aquí se los dejo para que los pongan en práctica. Les mando muchos besos y abrazos, amigas. Ya estoy preparando otro video, otro mantel. Me pidieron un mantel cuadrado, así que espero finalizarlo ya muy pronto, ya para que lo puedan ver ustedes también y se les antoje, ¿okay? Bueno, amiguitas, nos vemos. Que se la pasen muy bonito y que disfruten de este día a lo grande. Nos vemos. Bye.